Bienvenidos a losmillonarios.net La mejor información, opinión y debate, solo aquí, en losmillonarios.net. Aquí arranca un nuevo programa de losmillonarios.net. ¿Cómo Muy buenas noches. Bienvenidos todos ustedes acá a las 5 de millones y los millonarios.net, eh, a la gente que está en YouTube y eh, de los millonarios o de las 5 de millones, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video. Vamos a actualizar un poquito eh, lo que ha pasado en Millonarios hoy, el tema de las lesiones que ha tenido buenas noticias, comentar un poco el video de Maca y también pues dar la bienvenida a nuestro compañero. Juan Camilo Pisa, que volvió de sus vacaciones en Estados Unidos. ¿Qué hubo, Pisa? ¿Qué más? ¿Qué hubo, Mauro? ¿Qué más? ¿Bien o no? ¿Me escucha ahí bien? ¿Firme? Perfecto, lo escucho perfecto. Ah, bueno, listo, listo, bien. Gol de Estados Unidos en el Estados Unidos-México para ver quién va allá a una final de no sé qué. Aburridísimo el partido, Dios mío. Bajísimo el nivel de esos dos equipos, pero bueno a la final de la eh, UEFA UEFA Concacaf League es que es UEFA no no puede ser UEFA de la Concacaf League debe ser algo no UEFA Concacaf National League Concacaf es National League eso. qué vas quizás bien le fue bien a bien Mauro bien bien me fue muy bien estuve eh, por allá conocí a su hermano en persona le mandó muchos saludos estuvimos por allá en Nueva York con la gente de de Millonarios Nueva York viendo el partido el triunfo sufrido de América en Cali, eh, un muy buen partido, pues afortunadamente se ganó, luego me tocó en un avión ver el otro partido contra Cali, también pues afortunadamente salió bien, y ya sentado por allá en Orlando me tocó ver el, la derrota eh, ante Boyacá Chico, pero bueno, nada, semana, esta semana empezó pues el domingo, desde el domingo estuve ahí como bajo de ánimo, pero bueno, ya va llegando la hora del partido definitivo y creo que las, las pulsaciones van subiendo y las emociones van otra vez, eh, digamos, hacia, hacia el lado positivo, que, que es lo que todos necesitamos. Ah, no, bueno, Pisa. Eh, ¿cómo, antes de, de entrar en materia, ¿cómo vivió los partidos allá en USA? ¿O sea, lo que pasó no, muy bien, Minnesota? muy bien. Eh, muy bien. Eh, pues eh, su hermano y, y, y Maca, una amiga de Nueva York nos eh, bueno nos llevaron a un sitio donde se reúne la gente eh, ese día fue por allá Nelson Ramos estuvo ahí viendo el partido también le, le hicieron pues un pequeño homenaje a, a Alex Arquero de Millonarios eh, y no muy buen ambiente muy buen ambiente afortunadamente pues la noche fue de victoria entonces pues mejor ambiente aún eh, y no pues ya digamos los otros partidos lo que le dije uno en un avión pues completamente solo sin poder hacer mucho ruido porque qué pena y el otro pues eh, en Orlando también con pues, un par de personas y ya, allá sí no no conocía a nadie. Ah, Pero bien. bueno, por aquí dice que Vargas de suplete, Vargas, hoy, hoy era el amistoso, uno de los amistosos, hoy no. Ya le digo, ya le confirmo cuándo es uno de los amistosos. Hoy es 15. Juan Pablo Vargas eh, contra Guatemala en Estados Unidos juega hoy. Eh, la selección de Costa Rica. Ya le digo, déme un segundo, ya le confirmo cómo es la nómina de Costa Rica. Eh, Pisa, estoy pensando que el, el tema de la pixelada es del computador, Pisa. Porque estoy en otro ¿Será? lado y, y está igual el Internet Pisa. No, estoy, estoy aburrido en esta transmisión porque tiene que ser entonces el computador, no es la transmisión, no es el Internet ni nada, sino es el computador, porque no puede ser en los dos lados igual, Pisa. Eh, es cierto, es cierto, es cierto. La... Y mire, en estos momentos yo tramito con mis datos y en el anterior computador yo transmitía con mis datos y era perfecto, Pisa. Bueno, nada que hacer, tengo que continuar así mientras tanto. Eh... Bueno, dice, ah, partido amistoso de... Ah, no, pero este es Guatemala. Está Ricardo Jerez en el arco de Guatemala. Es como suplente, pero, perdón, en Guatemala. Ya le, ya le busco acá la nómina de la selección de Costa Rica, que no la, no la encuentro. Listo, hablé con el señor Verona Pisa, me dijo que es que abrió otra tienda. Ah, sí. Sí, abrió otra tienda y que, pues, que, que, que por eso no había estado como ausente del tema, pero, pero pues que ya vuelve pronto. Pero van, van bien entonces los negocios. Bueno, once inicial de la selección de Costa Rica para enfrentar a Guatemala. No está Juan Pablo Vargas, efectivamente está como suplente. Recordemos que durante la semana reportaron pues que eh, tuvo algún inconveniente como de sobrecarga, algún, algún tema de, de un dolor muscular que, que, no, que, que no, lo, no lo tuvo entrenando todo el tiempo. Entonces hoy no está como titular eh, Juan Pablo Vargas con la selección de Costa Rica para enfrentar a Guatemala. En el Dignity Health Sports Park de Estados Unidos. No sé dónde queda el Dignity Health Sports Park. Ya le digo. Queda en Los Ángeles. Ah, en o sea, el amistoso hoy está de suplente. Está de suplente, sí. No tiene, no tiene sentido, repito, no tiene sentido. Saludos al amigo David Opache de, de mi barrio es azul. Saludos a David. Por estar aquí pendiente. Bueno, Pisa, eh, primero vamos Salud, con el video saludos, de marca. ¿Qué le pareció el video? Me pareció bueno, me pareció diferente, me pareció una buena producción. Yo creo que Millonarios hace rato, pues, viene mejorando en ese tema de los contenidos. Eh, la diferencia entre este contenido que hicieron esta vez con el tema de millonario de, de MFCTV, pues, es que este contenido va en YouTube, entonces va abierto eh, y uno puede, pues, conocer cosas conocer más al jugador conocer más a la persona eh, yo creo que pues Macalister Silva muestra algo que es muy evidente eh, a simple vista y es que pues es un tipo muy entregado a su profesión y sobre todo diría yo a millonarios o sea, muchas cosas que, que habla sobre todo de los malos momentos pisa que cómo las, las vivió con la familia, el título de la Copa pasada, que para él fue muy, muy pesado, porque además si estamos en un ambiente, aunque ya había pasado el partido en, frente a Alianza Petrolera, donde, donde creo que fue, donde hubo más presión que cualquier otro partido, y luego vino el, el título para quedar campeones, y, y es para también nosotros en, tratar de entender un tris más a los futbolistas, obviamente aquí nosotros somos hinchas y ellos son profesionales, y usted ve lo que digo, Maca cuando la renovación no se estaba dando, él estaba hablando con Medellín Pisa. Sí, efectivamente, estaba buscando por otro lado, porque, pues, él lo dijo, tiene su familia, tiene que comer, tiene que darle un futuro a sus tres hijos, eh, y así son las cosas con el tema del fútbol, que nosotros, obviamente, lo vemos de una manera, pues, mucho más pasional. Afortunadamente, creo yo, en parte, nosotros, pues, no vivimos de esto, ¿cierto? Eh, y por eso, pues... Podemos verlo tal vez de una manera un poco más desde afuera, pongámosle. Eh, pero, pues, los jugadores, hermano, que son la materia prima de cada uno del, de los equipos y del deporte en sí, pues lo viven de una manera completamente diferente. Pregunta ahí, Cristian, que si vieron las declaraciones de Suárez con respecto a Juan Pablo Vargas. Y, y sí, en el, yo las vi en ese mismo sentido también de, de la también persona, de conocer qué es lo que, lo que siente el jugador. Dijo Suárez, Luis Fernando, que. Juan Pablo tenía un, eh, a ver, no algo físico, sino pues algo más sentimental, un dolor en el corazón por no poder estar con millonarios en esta etapa final y buscar un título, ojalá pues lo que todos queremos conseguir un título, eh, bueno, pasar primero la final, conseguir un título estando él jugando en la cancha. Estamos cuatro k a pisa miren, high definition. Ajá, en este ¿qué hizo? O sea, ¿qué hizo? Para, para la gente aquí. con Aquí con Pisa nos vemos perfecto, o sea, sin problema. Es cuando, cuando va a llegar allá YouTube que, 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 como que cambia la cosa. Pero mire, volvimos otra vez al, 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 al 3G. Pisa, eh, otra cosa de las que dijo Maca que me pareció interesante es que, pues, la, la, las ganas que tiene de quedar en la historia con otro título. Me parece chévere que él entienda que, que si él, él está dentro de la historia de Millonarios y va a ser muy recordado por todos nosotros. Pero para subir en ese escalón, para subir en, en esas posiciones, por ejemplo, yo me acuerdo que en pandemia aquí en las 5 de millas hicimos los 100 más importantes. Sí. Y Maca creo que estaba entre el 80 y el 90, lo puse yo, okay. de los más importantes. Okay. Seguramente ya con este título, y si logra, ojalá, ganar otra estrella con Millonarios, pues hombre, para mí entre los 50 primeros, Pisa. Sí, claro, yo creo que de eso se trata. Yo no sé si ustedes se acuerdan, me hizo recordar Macalister Silva con ese, con ese comentario de, de como el argumento principal del de, um, héroe de la película Troya. No sé si se acuerda que um, a, a ese héroe en esta película, a él lo motivaba mucho más era quedar en la historia eh, y que se hablara de él mucho más pues que, que digamos eh, ganar una batalla como tal eh, me hizo pensar como en eso y yo creo que que eso es digamos la forma acertada y, y la forma correcta de tener esa perspectiva de ver las cosas eh, en este tema buscar esa, esa permanencia y perdurar en la historia de, de, del equipo así como pues eh, en esa película que le digo aquí les quería quedar en la historia del mundo y eh, 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 saludar a Laura Morales que es la persona que creo que está intentando hacer estos nuevos contenidos o dirigir o dirigir estos nuevos contenidos Pisa en Millonario. le quiero mandar un saludo a Laurita porque estas cosas son las que yo al menos llevaba mucho tiempo esperando que asistieran en Millonarios, muy chévere que la hayan hecho para YouTube, para que toda la gente lo vea, y este sábado si, tendré, si veo a la ahorita por ahí se iré personalmente, y qué chévere, muy, muy, muy bueno el contenido, Pisa, y además que creo que Roberto Cardona se lució ahí, lo hizo bien. Sí, le, bueno, está bien, yo no, no digamos, no, no sentí algo especial <laughs> del entrevistador, la verdad, no, no sentí algo como una conexión especial del entrevistador, pero me pareció que pues tuvo onda, pero está bien, está bien. Bueno. Eh, al final fue que, como digo, que se nos va a dar. Que decirle a, a Camil sí, que, que no se, se, se nos va a dar ni más. Que se nos va a dar. Que se nos dé. Bueno, Pisa, eh, hablemos de las buenas noticias del departamento médico de Millonarios, que ayer en el video que puse ayer, pues yo decía que Arias, ok. Que tocaba esperar a Pereira, iba a estar más day to day, lo mismo que Ginaz, y que seguramente Maca al final iba a terminar jugando el partido, así no estuviera al 100%, pero que seguramente Maca iba a jugar. Y hoy las buenas noticias llegaron porque estamos casi con todos los jugadores recuperados, no con todos, Pisa, creo, estamos ok de eh, Sí, eh, digamos que, pues, sin ser una comunicación oficial. Eh, que pues hable del estado físico de cada uno si hay pues un, un tweet, un mensaje en redes sociales de millonarios directamente donde pues menciona a Maca, a Ginás eh, a Jader y a Pereira, a los cuatro jugadores los menciona con un chulito verde lo cual pues significa o oh, pues uno puede interpretar que ya están listos para poder eh, hacer parte de la nómina del equipo para poder jugar el próximo partido yo creo que, a ver, ya lo que, lo que pasó y mirando hacia atrás en retrospectiva, no sé qué tan buena pueda ser la evaluación eh, de, del manejo de las cargas desde lo físico, pero a fin de cuentas, llegando a este partido, que es el partido definitivo del semestre para buscar la final, eh, creo que, a ver, por las lesiones y por la planeación, todos los jugadores tuvieron su momento de descanso, esperemos pues que, que la recuperación de Macalister haya sido eh, buena, sólida, importante lo mismo el tema de Ginás, un jugador que dicen las estadísticas, dicen las estadísticas que cuando no ha estado es cuando Millonarios ha perdido eh, y Jader y Pereira que son pues buenos elementos para, para entrar ahí pues, aportar en, la, en esa profundidad de la nómina de cara a lo que viene eh, en el calendario mauro dos partidos nos quedan para definir eh, pues las dos competencias que estamos disputando en este momento un partido que es el último del cuadrangular para buscar el paso a la final otro partido que será pues la sexta fecha del grupo de la copa sudamericana para ver qué sucede ahí en ese grupo para pasar a la siguiente ronda y bueno, si se nos da la final, pues hermano, dos partidos más. Estamos ya a dos o cuatro partidos de terminar este semestre. Entonces, pues que la salud nos, 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 nos favorezca y que el sábado las cosas salgan de la manera adecuada. Saludos a Marta Teresa, al Pagatero Ulloa que nos está viendo en este momento, a Demiana, a Cristian que está haciendo el aguante por Twitch. Y, y sí, Pisa. Eh, esperemos entonces que, que esos jugadores son cuatro partidos ojalá cuatro al menos dos que tienen que jugar a muerte sí dos hijos que igual tendrán que jugar a muerte esperemos que sean cuatro partidos y es una gran noticia que Ginás, que Javier como reducido que Pereira que también pueda dar una mano y que Maca que creo que lo extrañamos muchísimo muchísimo en Tunja pues ya estén casi listos casi listos para para regresar ahí a, a Millonarios yo les falta seguramente Mañana habrá eh, entrenamiento, entonces mañana la última jornada y ya para la convocatoria y el sábado jugar Pisa. Eh, mañana Pisa les comentamos a la gente que mañana va a haber atención a medios en Millonarios, entonces mañana yo voy a estar allá en la sede de Millonarios y seguramente Pisa les eh, sacaremos la rueda de prensa por acá y alguna sí. cosita les contaremos, ¿cierto? Sí, está citada a las diez y media, pero seguramente estará más sobre el mediodía. Eh, igual pues si ustedes no tienen las notificaciones activas ahí de nuestros diferentes medios, de nuestros canales en Facebook, YouTube de las 5 de Millones YouTube de los Millonarios o Twitch de los Millonarios, pues actívenlas de una vez. Con eso, pues mañana cuando, cuando el profe Gamero y algún jugador salga a hablar, pues ustedes van a poder estar ahí eh, conectados con el tema. ¿Listo? Ahí está, ahí está el tema. Mañana pues vamos sí, a, pues, a, a estar ahí. Mañana, mañana. Como es un día antes del partido, entonces vamos a ver la práctica final de fútbol. Entonces, seguramente miraremos ahí qué formación utilizará. Entonces, para que estén pendientes ahí también eh, del Twitter de los Millonarios, que les estaremos informando esas cosas. Buen ambiente, eso sí, Pisa. Eh, ahorita revisé y creo que había un remanente solo de Occidental Alta, creo que es. Eh, de Oriental sí. Alta, perdón. Un remanente. Sí. Eh, ya está casi todo vendido. Eh, entonces, casa llena el sábado, lleguen temprano, entren temprano, ¿sí? eh, no se vayan a quedar tomando. Pilas que eh, me comentaron que van a ser supremamente estrictos con el tema de la alcoholemia, con el, o sea, de que no entren muy tomados así. Entonces, entren temprano, no se queden por ahí, eh, tómense una polita, dos politas y listo para adentro, no se van a quedar haciendo. La previa de Grilish, por favor. ¿Qué tal Grillish? Total admiración, porque yo, yo hermano. ¿Qué tal, no, la... O sea, yo duro al ritmo no. del man, yo duro cinco minutos y ya, chao. Yo creo que eh, ni cuando uno tenía 20 Pisa puede hacer el, el ritmo no. de ese man. Eh, ¿Sí vio lo de Luquita, Pisa? No, no vi, no vi, no vi nos va a invitar toda la cerveza que queramos yo sé que usted no toma cerveza eh, pero también dijo que invitaba a picada a la salida en el palacio si clasificamos bueno, a amén, amén amén o amén sea, vamos Luquita, vamos que la Luchita, cuenta vamos, corre mire. que la cuenta corre por él eh, ya Lucho y bajo y está confirmado ah, pues para que también usted esté allá a pisa Listo. a la salida cuando salgamos de hacer nuestro trabajo porque a nosotros los los esclavos sí nos toca trabajar hasta tardecito en el estadio pisa <laughs> Eh, con el tema de, de lesiones, listo quedamos ahí, ¿cierto? Entonces, recuperados sí. todos y nadie en departamento médico. Eh, sí, no, no, por el momento nadie está en departamento médico. Eh, los que más largo venían, pues eran Jader y Vanegas. Vanegas ya lo soltaron eh, hace un par de fechas y llega ahorita a Jader, que es el último que estaba ahí. Eh, Pisa vamos a, 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 quiero tocar un tema, pero que, que quiero que lo vayamos tocando, yo sé que primero es el partido del sábado, yo sé que primero es el partido del sábado, y lo voy a decir 30 veces, yo sé que primero es el partido del sábado, pero eh, como Santa Fe pasó a la final de las, del equipo femenino, ayer eh, le ganaron a Nacional aquí 4-0 creo que fue sí eh, entonces, eh, ellas comienzan la final de local. Y la final está programada el primer partido para el fin de semana, del 25, o sea, de este fin de semana en ocho días. ¿Listo? Y eh, me contaron en su programación o lo que dijeron en Santa Fe, y es que parece que la I mayor ya tiene fechas establecidas para la final, pisa. ¿Los van a Entonces, correr? Eh, ¿Qué se y, sabe? No. O sea, todo depende si pasa Nacional o no pasa Nacional. O sea, y obviamente que si pasa Millonarios, ¿no? Es lo primero. Pero, o sea, me estaban contando hoy, y por eso lo quiero comentar con usted acá, que si la final es con Nacional, sería el sábado 24 el último partido. Y ellas jugarían el domingo 25, porque Nacional tiene Copa Libertadores el martes 27. ¿Listo? Y en caso nosotros, de que pasemos Copa Sudamericana, el, nosotros tenemos Copa Sudamericana el jueves, el jueves 29 en Argentina. 29 ¿no? en Argentina. Ellos tienen el martes en Medellín, que es diferente. Eh, y, que si, y que si la final es con Alianza Petrolera, en caso de que pasemos, eh, pues la final sería el 25 y las Leonas jugarían el 24, el sábado 24. Eh, yo sí espero que Millonarios. Entendiendo todo esto, si la final es con Nacional y si pasamos a la final, que es nuestro anhelo, ya sé que no hemos pasado, tranquilos, <coughs> perdón, pero si, pasemos, si pasamos, no vaya a dejar correr la fecha de la final al primero de julio, porque el único perjudicado sería Millonarios. Nacional claro, está claro. clasificado en Sudamericana, en Libertadores, perdón, ese partido del martes a ellos incluso. A lo mejor ponen suplentes, si acaso juega Dorlan para que haga más goles, todo eso. En cambio, Millonarios puede ser muy perjudicado de jugar un partido de vuelta el primero de julio, domingo, entendiendo que el 29 jueves vamos a jugar en Argentina. Y un partido claro. definitivo, o sea, un partido que nos toca ir a, a romper, o sea, no podemos... Ir a a dejarlo a jugar todo, con a dejarlo todo. Exacto, exacto. Entonces, desde ya, yo prefiero, si es con Nacional, jugar miércoles y sábado. Así no juegue Montero y no jueguen Cortés, que me dijeron que llegan el miércoles 21 a las 10 de la mañana. Acabo Bogotá ¿Cómo, perdón, de nuevo? Luego Cortés el partido llega... de... Cortés y Montero llegarían el miércoles 21, luego el partido con Alemania en... en Alemania. El martes 20 es el partido en Alemania. Posibles fechas de la es... final, ya lo dice usted, miércoles 21, domingo 25. Sí. Exacto. Miércoles 21, domingo 25, o jueves 22, domingo 25, o miércoles 21, sábado 24, dependiendo si la final es con Nacional, pues porque Nacional tiene compromiso de Libertadores el martes 27. Esa cosa tampoco la hemos previsto. Yo no, no sé sí, cómo claro, va a ser la de claro. Veo un enredo, pero el único enredo que no se puede permitir, en caso de que lleguemos a la final, es jugar esa vaina el primero de julio reventados después del viaje a Argentina, porque los únicos perdedores ahí seríamos nosotros. Sí, claro, ese es el tema, ese es el tema ahí con, con, esas, con esas fechas que desafortunadamente, eh, lo decía ahorita uno de los comentarios que teníamos acá puestos, como dijo el técnico de Costa Rica, acá ahí se toman algunas decisiones que son antitécnicas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Exacto. Ya toca ver eh, pues cuáles son los equipos eh... que pasan a la final, ojalá sean Millonarios, veremos ya pues cuál es el del otro grupo. Eh, y bueno, a ver cómo se mueven las fechas. Cua, sí, ¿Cuál equipo del el otro grupo trapo, cree que va a pasar? ¿Cómo lo ve? Yo creo que pasa Nacional. ¿Se cree que pasa Nacional? Yo nacional creo Nacional. juega que la de local contra paso. De local. Juega de local contra paso. El, todo, el, todo contra él. Águilas juega en Río Negro. Generalmente, a Alianza no le va bien en la altura, es una cancha difícil, pero pues, hombre, o sea, fútbol, no hay nada escrito, pero el favorito, al menos, es Nacional, de hacer su tarea, meter dos, tres goles, y, a, o, y, y de pronto que por ahí no gane Alianza. Para ese grupo sí. hay que recordar que Nacional tiene que ganar, en caso de que haya el ganador, los dos ganen, Nacional tiene que ganar por dos goles más de lo que haga um, Alianza Petrolera, en caso de que gane, ¿sí? Por ahí, vi pisa que si gana 1-0 Alianza y gana 4-2 Nacional, eh, el desempate es por Amarillas. Ah, ok. <laughs> ok. O sea, se puede dar bueno. una vaina loquísima. Y no sé cómo esté de, 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 de Amarillas. Bueno, eh, Juan Sebastián va caso a Siana, que nosotros, 5 pues, ah, y cuarto, pues. 5 y cuarto, sí. Dele, dele, dele. No, no. 5 y cuarto, y pues vamos a, a saber. Ya. Ojalá, ojalá clasificando, pues la tranquilidad ya de mirar a ver contra quién nos toca. Juan Sebastián Acosta, dice Mauricio, buenas noches. ¿Se garantiza la titularidad de Ginás y Maca el sábado? ¿Qué dice usted? Sí. Yo también digo. Sí, garantizada. Sí, garantizado. sí garantizado. Yo también digo. Van sí. a jugar esto, van a jugar. Lo único, la única duda, Pisa, y mañana la resolveremos. Y en la previa que vamos a hacer mañana a las nueve y media de la noche, con Carol y con Xiomara, es Pisa, ¿quién va a ser el lateral izquierdo y quién va a ser el central por izquierda? Esa es la única duda sí. por ahora en Millonarios. De acuerdo, de acuerdo. Ahí el hay resto, diferentes opciones, ha hemos hablado, encantado. hemos hablado de tener a verte o sea, las opciones de lateral izquierdo son, o o Arias, ¿cierto? Eh, ahí en el lateral izquierdo, me pareció, bueno, usted, ¿usted fue a Tunja? Bueno, no sé, yo no fui a Tunja, pero... Eh, sí. em, me pareció ver muy molesto a Gamero con Arias. No sé si usted vio algo ahí acerca de ese tema, pero yo por la transmisión, después de que Millonarios hizo el gol, cuando Millos hizo el gol, le metió un regaño grande. ¿Sé ¿Qué dice? Sí. Eh, y después pues entró Verte. Es que, yo, que que no okay. okay. yo, yo creo que Arias no estaba al 100, Pisa. Ok, ok. Yo creo que Arias no estaba al 100, Pisa. Y el reclamo, por lo que mine me pareció, era que, que no decía, hombre, estoy cansado, sálgase. O sea, lo que él siempre dice que no se crea en Rambo, de que si están mal, pues están mal, y listo. Y piden el cambio y denle la oportunidad a otro. Sí, sí, sí. sí. Bueno, de, de nuevo, las opciones para el lateral izquierdo: Arias, el que ha venido haciéndolo mucho más tiempo, y Bertel, que creo yo que tampoco fue que entrara muy bien en el partido pasado. Y la opción de central, ahí tal sí, vez no. tenemos tres en el libreto para escoger. Eh, Vanegas, eh, Moreno Paz o eh, Arias de central. Yo juego Chinás, Alex Moreno Paz y Arias, pero vamos a ver mañana qué dice el profe Gamero y mañana la prueba pues ampliamos todo el debate a ver cómo va a jugar. Sí, de una, de una, de una. Eh, bah, 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 bueno, ¿qué más dicen por acá? Igual, a ver, allá va, va a venir batalla, va a venir C3 por ese lado, pisa y, y no es, o sea, no hay que dar papaya. Sí, vamos a ver, eh, creo que la única baja así como importante de, de Medellín, pues es la que ya se conocía que es la de uh, Cambindo, pero Cambindo, Cambindo. No ha jugado casi todos los cuadrangulares. Jugó dos partidos, jugó dos partidos. Vi que jugó contra nosotros y jugó también contra América. Diver Cambindo. Sí, y después ya estaba vendido y pues lo que pasó. Igual, no sé, vamos a ver también qué, qué soluciones plantea ahí el eh, Sebastián Botero en, en la delantera de, de Medellín. Pero bueno, ya lo dijo usted, hablaremos mañana. Tienen buenos elementos ahí por fuera que puede ser interesante eh, e, e importante para millonarios, pues atenderlos, eh, atender pues eh, esos, esos, a ver, esos duelos importantes individuales que van a proponer ahí. Ya dijo usted, ya mencionó a Batalla, ya mencionó a C3 y le agrego también a Ibarwen, eh, que pues es otro de los importantes ahí que tienen por fuera. Listo, pisa. Mañana, entonces hablamos previa, hablamos un poquito del cumpleaños de Millonarios. Por ahí hay un concierto que están organizando eh, la gente de los comandos y la gente de Oriental. Entonces, mañana de pronto hablamos un poquito más de eso. Y por ahora, mañana nos devoramos un poquito más. Mañana vamos a una previa un poco más larga. Hoy era como la pre-previa, más porque yo sé que todo el mundo anda ansioso. Hoy el día se me pasó volando. Ayer sí se me pasó como lento el día. Hoy se me pasó volando y mañana pues. Cuando uno va a millonarios pierde mediodía porque eso es muy lejos, entonces seguramente mañana el día se me va a pasar volando. Bueno, Mauro, yo mañana vuelvo a trabajar, entonces voy a estar ahí ocupadito pensando en vainas. <laughs> ah, bueno, eh, Pisa, eh, ¿qué trajo? ¿Qué traje? Aparte dos. de deudas, deudas. <risa> <risa> eh, no, no sé. No, no traje mayor cosas, no compré ropa. Ah, ¿sabe qué traje? Mire. Ah, vea la gorra de los campeones. <laughs> Eso se iba a preguntar que esa gorra era nueva. No, 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 esta ya la tenía, esta ya la tenía. Sí. Ah, <laughs> sí. eh, bueno. Y, ¿Y los gatos qué tal? ¿Ya están felices o todo No, están bien, más? sí. No, ya, ya. Uno a los gatos no puede llegar a, a querer abrazarlos como a un perro porque son. no reaccionan igual que un perro. Entonces, toca es dejarlos que vengan ellos a uno. Pero ya, ya vinieron a nosotros. Anoche oh, dormimos los cuatro en nuestra camita, afortunadamente. Ah, no, bueno, listo, Pisa. Pisa, eh, qué bueno tenerlo acá de vuelta. Eh, de entonces, Estados Unidos 2-0, Pulisic Mañana estamos hablando para coordinar la transmisión de la rueda de prensa de Gamero y, y todo el tema, ¿listo? Firme, papá. ¿Qué va a preguntar mañana? ¿Ya, ya sí. tiene idea? No, no sé, Pisa. Estoy, eso, ahorita estaba bueno. pensando cuando vi la imagen que nos convocaban a medias pero no sé todavía hay que preguntar mañana miro a ver qué, qué pregunto lo pienso de aquí al la hora que me demoro de aquí a la sede de millonarios listo chao mauro cuídense mucho y un saludo a todos listo. que están ahí muchas chao. gracias por estar conectados Muchos con saludos. Nosotros esta pisa, noche. muchos saludos a usted bueno muchas gracias chao mauro chao pisa que le vaya bien a toda la gente que se conectó con nosotros muchas gracias y nos vemos mañana entonces en la previa nueve y media de la noche con Carol, con pisa con Xiomara vamos a hablar de millonarios. Saludos al señor Verona, que mire que ya volvió por acá. Eh, Estas fueron las 5 de millones y millonarios.net. Nos vemos mañana. Descansen. Chao.